Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Hoy es el Día, un día más, acompañándolos a ustedes, mis amores, que están ahí siempre firmes. Esto para nosotros es muy, muy importante, es esa compañía constante que tenemos semana a semana y nos vamos intercambiando ideas. Bueno, mis vidas, siempre digo, ¿no? El agradecimiento es maravilloso, nos hace crecer en este caminar por la tierra. Yo a los primeros, siempre que agradezco a ustedes, los seguidores, los televidentes, porque gracias a ustedes este programa va a continuar transmitiendo valores, transmitiendo todo lo que realmente necesita un ser humano para caminar como el mundo debe caminar, en armonía, en felicidad, tendiendo puentes y no poniendo barreras. Así que muy agradecidos a ustedes por esa colaboración que, por más pequeña que sea, para nosotros es infinita y realmente con el corazón se los agradecemos. Ustedes pueden acompañarnos a través de los datos que van a ver en pantalla en este momento, que tienen todo, es completo, y si no, pueden ir al canal de YouTube que lleva mi nombre, Gisela Barreto, y debajo del programa, del video, en descripciones va a estar toda la información nuevamente. Agradecemos también, como siempre, cada día, a las personas que nos brindan todo lo que necesitamos para hacer este programa. Por ejemplo, mi celular, Apple Trust, que con él grabo todos los informes y estamos constantemente aggiornados a lo que es este mundo. Aros de LED, luz Aedo, que sin la luz no somos nada. Usted viste que la luz es importantísimo, es importantísima en el canal. ¿Qué más? Por supuesto, la ropa, el luquete. Bueno, hoy, miren, como siempre, que es Bonqués, Silvina, que es, ella es asesora personalizada de cada uno. Yo le digo, mira, Silvi, quiero esta camisa con este tono, este género, y acá lo tenemos. Mira lo que es, un divinor. Mis pantalones, ahora no sé si se pueden ver, pero son súper amplios. También agradecer a Midas Peluquerías, que están con nosotros constantemente. El Sanjuanino, a Paz y Amor Indumentaria, bueno, el Sanjuanino, unas comidas, chicos, divinas, riquísimas, tradicionales, lentejas, tamales, humita, qué rico. Te cuento y me da ganas de ir ya mismo. A Joyeros, ellos son Casa Corradini, que hacen baños de oro para todas las personas que se dedican a hacer estas cosas maravillosas. A Galomaje 2, a My Casal, no me quiero olvidar de nadie, y por supuesto a nuestra casa, a Juan Manuel Soaje Pinto, que nos brinda este maravilloso lugar para poder llevarle a ustedes este programa con valores. Matías, nuestro director, que está ahí siempre en la pecera mandándonos aquí sí, aquí no, arriba y abajo. Muchísimas gracias. Y a Canal 424, por el que vamos a salir durante 4 veces en la semana. Bien, señores, ahora sí, damos comienzo a este programa que esta semana hay algo que todo el mundo lo festeja como algo divertido, como algo risueño, como algo de niños, como un disfraz. Y no es simplemente disfraces. El padre Sebastián Giannoni nos va a explicar qué significa celebrar Halloween. 31 de octubre celebran Halloween. Entonces nos preguntamos, ¿es simplemente disfrazar a los niños, disfrazarnos nosotros, poner una calabaza? ¿Es realmente una calabaza o qué significa? ¿Tiene implicancias difíciles para nuestro espíritu, para nuestra alma? ¿Estamos abriendo puertas al mal o es simplemente un juego? ¿O son ritos satánicos? Vamos a ver ahora un programa que lo grabamos hace un par de años, pero que la explicación es eximia. El padre Sebastián Giannoni con ustedes. Lo vemos, por favor, Matías. Nuestro invitado del día de hoy ha cambiado su vida consagrándose totalmente a Jesús. Nuestro invitado de hoy es el padre Sebastián Giannoni. El padre Sebastián es de la Congregación de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción, fundada en Polonia en el año 1670. Es párroco de la Iglesia Madre de Misericordia en la diócesis de Avellaneda Lanús, provincia de Buenos Aires. Es moderador de los postulantes dentro del programa de formación de seminaristas de la congregación. Tiene un colegio para niños y ha
he preparado una aplicación también gratuita para teléfonos celulares móviles que se va a poder bajar a partir del 1 de noviembre para que podamos hacer un camino de 20 semanas para crecer en virtudes. Hoy entonces, desde su sacerdocio, el Padre nos va a enseñar y nos va a advertir de todos los peligros que significa este supuesto juego de Halloween. Padre Sebastián Giannoni, ¿cómo está? Buenos días, estamos grabando el programa. ¿Cómo le va a usted? Gracias por estar, Padre. Buenos días, una alegría poder sumarme a esta iniciativa, poder compartir la fe, poder haber escuchado una vez más a Juan Pablo II y volver a emocionarme, porque sigue siendo luz para estos tiempos. Y como decías recién, venir a compartir sobre un peligro que tenemos muy cerquita por la fecha y que hay que advertir, cuidarnos, aprender y utilizar las armas, como dice Pablo, ofensivas y defensivas de la fe. Bien, Padre, vamos al grano, tenemos muy poco tiempo. Halloween, que es esta tradición que viene de Europa Oriental, ¿es simplemente un juego de niños, una noche de disfraces o esconde algo detrás? ¿Cuál es el peligro de celebrar Halloween, Padre? Bien, Halloween como tal nace antes del cristianismo, en su origen primero, en una fiesta directamente consagrada al dios de la muerte. Los pueblos celtas del norte de Europa tenían en la noche del 31 de octubre, en la que el verano empezaba a terminar y los días se hacían más cortos, este festejo que estaba transido, marcado por el miedo, en el cual consideraban que el dios de la muerte y de los muertos rompía la barrera entre vivos y muertos y todo lo que pertenecía a su reino, el reino de la muerte, estaba libre sobre la tierra. ¿De qué manera se celebraba? Disfrazándose de monstruos, de animales. ¿Para qué? Para confundirse con los muertos y no ser atacados por ellos. Es una ceremonia que en su origen está marcada por el miedo, también el disfraz, también la fecha. Con la evangelización, la Iglesia, que sabe que la muerte ha sido vencida con un Papa hace ya tantos siglos, promulga la fiesta de todos los santos, porque la muerte, para nosotros los creyentes, es un paso de la muerte a la vida eterna. Y entonces, en lugar de mirarla con miedo, miramos la muerte como el momento en el cual vamos hacia Cristo, y si hemos vivido con Él, vamos a reinar para siempre con Él. De allí que tenemos la fiesta de todos los santos, el 1 de noviembre. Bueno, con el tiempo, pueblos no evangelizados del todo, la fe empezando a retroceder por la infidelidad de los hombres y de los pueblos en países como Inglaterra o en Irlanda, esta superstición estaba un poco mezclada. Y de Irlanda se traslada directamente a Estados Unidos con la inmigración, y es en Estados Unidos donde hace un auge comercial en el cual se venden muchas cosas. Dicen que es la fecha en el año en la que se vende más chocolate en Estados Unidos. Es un gran festejo comercial, pero detrás esconde un culto a la muerte, un culto a los muertos, y por lo tanto un culto al demonio, a lo que se le ha agregado con el tiempo todos los satanistas del mundo, que lamentablemente existen y existirán, todos los que dan culto realmente al mal con rituales aprovechan esta noche para consagrársela al demonio. Hay que ser claros, ningún momento del año, ninguna fecha, ninguna hora, nada le pertenece al demonio, todo es de Jesucristo, Él es el único Rey y Señor. Pero cuando una fecha especialmente, por tanta prehistoria, se le consagró al mal, y después, dándole la espalda a la fiesta de todos los santos, se vuelve a celebrar con este sentido de la muerte, los monstruos, lo oculto, el demonio, las brujas, el demonio, que es muy legalista, aquel que se suma a participar de cualquier manera va a decir, él me está dando paso, está celebrando mi fiesta. Por supuesto que hay muchísima ignorancia, hay muchísimos que los han celebrado o piensan celebrarlo sin saber, pero es bueno saber, detrás de esta fiesta no hay algo inofensivo, hay un antiguo culto a un demonio, al demonio de la muerte,
Con el tiempo ha habido un progresivo alejarse de la fe cristiana, un progresivo alejarse de nuestras tradiciones tan hermosas. Nosotros el 31 de octubre celebramos la víspera de todos los santos, en inglés All Hallows Eve. De acá viene el nombre de Halloween, nombre comercial, con la intención de correr el culto que le damos al Dios que ha vencido la muerte y que nos lleva al cielo y que nos hace santos, para volver a un culto supersticioso, lleno de miedo, en el cual lo oculto, lo oscuro, es lo que ronda por las calles como si fuera señor de algo. Es decir, padre, el demonio no es el señor de esto, sí. Quiere decir entonces que esto tiene trascendencia en el ocultismo, tiene parte diabólica y satánica, ¿no? En esta noche, sí. En esta noche especialmente se hacen muchos cultos satánicos, misas negras, muchos ofrecimientos, muchas cosas rituales horrorosas. No solo se matan animales, salió hace poquito una cadena de WhatsApp diciendo por favor no donen o no dejen a sus gatos, sí, ni los vendan, porque no los están recibiendo para como mascotas, sino porque se están preparando para esto, porque se hacen sacrificios de animales, en algunos lugares se hacen sacrificios de personas, por supuesto todo ilegal. A la vez está mezclado esta noche con distintas tradiciones en las cuales se le da culto al mal. Por ejemplo, la calabaza tan común de Halloween representa a un ser mitológico del folclore inglés. Que era tan malo que no podía entrar ni al cielo, ni el demonio lo quería, ya que el de la linterna. Entonces la calabaza es una linterna, por eso se pone un carbón encendido o una vela dentro de una calabaza, pero al ponerlo en la puerta de la casa, estoy diciendo que también formo parte de esta tradición que reconoce, exacto, al mal y el mal libremente caminando por la calle. Entonces, de alguna manera, lo estoy invitando a mi casa. Que, insisto, esta noche no le pertenece al demonio, este día no le pertenece a Satanás, es la víspera de todos los santos, la muerte ha sido vencida, ha sido derrotada, pero con su engaño quiere llevar a muchos a su culto. Mire, el padre Héctor Ramírez de Mater Fátima, él decía que es el día más triste del año, donde más poder se le da a Satán, justamente por estos cultos que se realizan, ¿no? Sacrilegios con la Eucaristía, muertes de sacerdotes y de niños en su mayoría, porque le extraen la sangre y se la beben como una adoración a Satán. Bueno, tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, pasaba también que dentro de los dulces ponían cuchillas, pequeñas como gilets, filos. Pasó en un momento, los niños al ingerir este caramelo se lastimaban y muchos han muerto. Se han envenenado a niños también con esta ingesta de caramelos y de dulces, como ellos tratan de hacer pasar, ¿no? Como que es algo muy divertido, pero en realidad, entonces lo que queremos que quede claro que es detrás de esta noche supuestamente divertida, hay cultos satánicos, está adorando a Satán y tenemos que evitar, porque al ser nosotros católicos, adoramos a Jesús. Entonces tendríamos que hacer todo lo contrario, disfrazarnos, digo yo, ¿no?, de santos, de ángeles, hacer todo lo contrario, ir a adorar a Santísimo, ir a la misa, hacer cosas que realmente alaben al Señor y no que den paso a este rito ocultista, ¿no? Porque hay varias iglesias distintas ocultistas, hay algunas también, padre, que agreden a los niños y hacen actos violentos. Ahora, padre, ¿por qué se busca específicamente a los niños? Porque esto está dirigido como los niños, como algo divertido. ¿Por qué los niños? En primer lugar, porque si el niño quiere festejar, es muy difícil para la familia explicarle que no, ¿no? Recordemos que detrás de esta tradición está toda la comercialización que se hizo en Estados Unidos. Pero después, el demonio que sabe que fue derrotado por un niño, que fue derrotado por una vida naciente, tiene un odio particular, porque un niño es una oportunidad inmensa de Dios de seguir obrando sus maravillas en el mundo. El demonio odia la vida humana y odia de manera particular a los niños, porque allí hay una promesa de nueva victoria de Dios y de nueva derrota suya. Por eso están atacados. Recién me preguntabas si
existía esto de poder vivirlo como una noche más. Y en realidad a mí me gusta siempre decir que así como en el reino animal hay algunas leyes que nosotros podemos conocer, pero no las cambiamos. O sea, acá en la parroquia tenemos un jardín muy lindo. Si yo quisiera aquí en la parroquia tener al mismo tiempo lobos y ovejas, voy a tener lobos solamente, porque se van a comer a las ovejas. Bueno, en el reino espiritual también hay leyes. Yo no puedo pensar que en una noche en la cual se le está dando especialmente culto al demonio, de una manera muy particular, yo me voy a vestir o me voy a disfrazar o voy a poner signos que conmemoran esto no va a pasar nada porque mi intención es otra. O sea, mi intención cuando yo quisiera poner en el jardín lobos y ovejas podría ser otra, pero lo que va a pasar es lo que es conforme a las reglas de este reino. Bueno, en el reino espiritual también no somos dueños del reino espiritual. El único Señor es Jesucristo. Y no podemos ser tan ingenuos de pensar que porque mi intención es sana, no me va a pasar nada. Es decir, que los niños y los adultos que se disfrazan también tiene consecuencias, y las consecuencias pueden ser una posesión diabólica o algo que les pase espiritualmente, ¿no? Esto que quede claro, porque la gente a veces inocentemente no lo entienden y están abriendo puertas y puertas al mal dentro de su alma, ¿no? Exactamente. En una noche en la que tenemos a todo el satanismo mundial invocando a todos los demonios, haciendo cuanta maldad se puede, y para invocar la presencia de los demonios, no solo en la noche, sino en todos aquellos que se sumen, nosotros tenemos que estar rezando y no sumándonos a esta práctica que, insisto, no es para que la persona por ahí que dice, uy, pero yo el año pasado lo celebré y ahora tengo miedo. No, miedo no. El único Señor de la historia es Jesucristo. Exacto. Si tengo alguna duda, consulto con el sacerdote. Lo paso por la bendición y sigo adelante. Pero si estoy discerniendo, si me estoy preguntando, tengo que decir no. Porque esto nace como una vuelta al paganismo, como un rechazo del Día de los Santos, como un retorno al culto a la muerte y con... incluso un tono de burla al catolicismo, porque esto del dulce o la treta, del dulce o el truco, es una frase que decían los anglicanos en Inglaterra para burlarse de los católicos en un día muy particular de la historia, muy doloroso de la historia. Hay mucho de anticatolicismo en esta celebración, y sumarnos es exponernos, es entrar de alguna manera inadvertidamente en un reino que tiene otras reglas, ¿no? Por eso lo tengo acá a San Miguel Arcángel, que es el que nos defiende en la batalla, para que nos ayude al discernimiento, y quise poner aquí a María con su vestido de Guadalupe, porque ella se presenta como la madre del Dios por quien se vive, es decir, la que vence a la muerte. Y pensemos, y sepámoslo con claridad, en esta noche, el 31 de octubre, hay muchos dándole culto al demonio de la muerte. Con distintos nombres que ha adquirido en la historia, pero es el mismo enemigo del alma, y nosotros no nos sumamos a esto. Y nosotros somos de Dios, y que quede claro también esto para todos, porque lo decimos con el corazón y para advertirles desde este cambio de vida del sacerdocio del padre Genoni, es que cuando uno va a adorar al Santísimo, va en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, nosotros no ponemos al lado del Sagrado Corazón de Jesús cosas fantasmagóricas y feas, y tristes, y ocultas, y del más allá. Ponemos alegría, ponemos flores, ponemos canciones de luz de Dios. Entonces, quienes somos de la luz, no podemos jugar con cosas de la oscuridad, porque se está abriendo canales y puertas al mal. Esto que quede claro, no es un juego, tiene trascendencia ocultista y satánica. Estamos abriendo puertas al mal y podemos quedar posesos. Padre, ¿cómo podríamos contrarrestar esto? Porque tenemos un minuto para cerrar. ¿Cómo podemos contrarrestar lo que hacen en esta noche, que hoy sale el programa, que es viernes 30 de octubre? De esta noche al 31 pasan todas las cosas que acabamos de nombrar. Asesinatos, sacrilegios y cosas horrorosas. ¿Qué podemos hacer los católicos? Es del 31 al 1, por ser la víspera de todos los santos, y lo que hacemos es lo mismo que hacemos cuando queremos dar cualquier combate espiritual. ¿Qué arma tenemos? En primer lugar, la presencia santísima de Cristo. Él es el Señor de nuestros barrios, en cada Eucaristía, en cada sagrario,
O sea, rezar mirando hacia el salario más cerca que tengo de casa y proclamándolo señor de mi barrio, de los vecinos, de los equivocados, de los que están celebrando mal, de los que se oponen directamente a él. Nosotros nunca combatimos al mal con mal. No vamos a romper nada ni a nadie. Nosotros le pedimos al Señor que abra los corazones, que ilumine las mentes, que llene de luz, porque donde está Cristo hay fe. La superstición trae miedo, Cristo da libertad. Entonces, en primer lugar, la adoración. Y después, esta más maravillosa del Santo Rosario. Alguno hasta podrá decir, yo quiero rezarlo, pero no me sé los misterios. En esta noche tomo el rosario y hago pasar las cuentas y rezo cuantos Ave Marías puedo, porque me sumo a la oración de la Iglesia. Los santos saben que es un día particular y muchas veces consagraron el 31 para ayunar, pero no solo para ofrecer un ayuno para contrarrestar el mal, sino decir, Señor, yo ofrezco este ayuno para la conversión y para que el año próximo muchísimos de los que hoy están celebrando esto estén celebrando la víspera de todos los santos, ¿no? Pedir la conversión, unir nuestra penitencia que nos sana, que nos santifica y que es una ofrenda que le damos a Dios. Señor, hoy no voy a mirar televisión. ¿Por qué? Porque te ofrezco esto. Por hoy no voy a estar todo el día con el WhatsApp, o hoy no voy a las cosas que uno puede ofrecer para sumar al caudal espiritual, y que no sea, no puede ser que sea una noche, un día en el cual los enemigos, que lo único que quieren es destruir, juntan más para ofrecerle al demonio que nosotros, que le ofrecemos al Dios, que quiere salvarnos a todos, no le ofrezcamos nada. Es un día para ofrecer y para santificar. Y en aquellos padres que están en la lucha de cómo le presentan a los chicos esto, bueno, es un momento muy particular de nuestra historia y no es la única cosa en la cual los papás van a tener que cada vez con más sencillez y verdad poder advertir a sus hijos de que no todo lo cultural es sano, no todo lo que el mundo vive es sano, porque ya en tantas áreas de nuestra cultura cada vez se está más lejos del Evangelio. Entonces, si es una noche en la que quizá con dolor para el chico, porque quiere sumarse a lo que otros chicos celebran, poder decirle, mira, nosotros no hacemos esto, no para asustar al chico, siempre en la medida de su edad, pero decirle, nosotros no nos subamos a todo lo que la mayoría haga. Mañana tu amigo va a seguir siendo tu amigo y vas a poder juntarte con él para celebrar en las cosas que te construyan, que sean buenas, ayudar a discernir a los chicos en una noche que entiendo que para los padres los pone en una situación difícil de discernimiento, pero que puede ser muy valiosa. Pueden ser, exactamente. Y cuando los niños juegan desde muy pequeños con cosas fantasmagóricas y satánicas, en su adolescencia y adultez lo ven como algo normal porque lo mamaron desde chiquitos. Y entonces hay un paso o nada para que ellos puedan involucrarse en su adultez en cartas natales, borra de café, tarot, eneagramas y todas estas cosas de la nueva era, que lo único que hacen, reiki, yoga, que lo único que hacen todo esto es abrir puertas al mal, a nuestra alma. Y como el mal es atemporal, no tiene cronos como nosotros, sino es kairos, puede ese mal que entró en un niño o en un adolescente puede recrudecer o hacerse ver en la adultez. ¿Cómo? Con problemas matrimoniales, económicos, con problemas psicológicos o físicos. Esto tiene que quedar claro, pero justamente por el amor que le tenemos a cada católico que nos está mirando, y le agradecemos. Padre Sebastián Giannoni, quiero decirle que muchísimas gracias por su tiempo. Otra cosa, válganse de los sacramentales. Yo tengo debajo de esta camisa mi crucifijo exorcizado a la Inmaculada y a la Virgen Reina de la Paz y a la Medalla del Carmen. Tengan con ustedes los sacramentales. Tengan en casa agua bendita, aceite exorcizado, sal bendita. No es asustarlos. Es darle armas para luchar contra lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy estamos con el mal sobre la tierra. Otra de las cosas que pasan en este 31 de octubre es que consagran a familias enteras a Satán y a países enteros. Recemos por sobre todas las cosas. Argentina está en un momento muy difícil. Tengamos cuidado. Recemos, oremos y valgámonos de lo único que es el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesús. Padre querido, si usted puede darnos una bendición para terminar esta jornada, este contar al público y advertirles, gracias a su cambio, gracias a su sí a Jesús,
y ya otro día nos va a contar su historia completa de vida, cómo llegó al sacerdocio. Aquí quedamos para la bendición. Para todos los que se suman de cualquier manera a esta transmisión y también para fortaleza de sus seres queridos, que tengan presente en el corazón a todos los que aman, porque Dios cuando nos bendice es infinitamente generoso y bendice a los que ve que tenemos en nuestro corazón. Así que no solo bendice al que está mirando, sino a los que amamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por la intercesión de María Santísima, la Madre del Dios, por quien se vive, Señora de Guadalupe, y del mismísimo San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, los bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre querido, Dios lo bendiga, muchas gracias. Vamos a contar, el Padre Sebastián Genoni tiene su canal de YouTube, si lo quieren seguir, Cofradía Mariana de las Benditas Almas, Cofradía Mariana de las Benditas Almas, YouTube y Twitter, @lamarianos. Y recuerden que a partir del 1 de noviembre pueden bajar la aplicación gratuita a los móviles para que hagamos un camino de 20 semanas para poder crecer en virtudes. Padre, Dios lo bendiga, muchas gracias. Hemos visto que todo lo que significa Halloween, o sea, mucha atención, amigos, mucha atención, por favor, no, que los niños no festejen Halloween, ni los grandes, ni nadie. Festejemos a los santos, vísperas de todos los santos, vayamos al Santísimo Sacramento del altar, hablemos con Jesús y hagamos cosas que nos lleven a la luz, no a la oscuridad. Gracias una vez más por estar allí, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y recuerden, el tiempo es el tesoro que tenemos para ganar la eternidad. Y donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y nos vemos. Chao. Bendiciones.